Bueno, aquí ya tengo yo diagramada mi página, ya con una regla fui midiendo cada una de las viñetas para que quedaran justamente a la medida y fui dibujando con regla y con mi lápiz cada una de las viñetas que aparecen en el layout. Y ahora ya es momento de comenzar a trazar en el papel. Bueno, ¿qué es lo recomendable? Ya lo habíamos comentado anteriormente. Es posible utilizar, por ejemplo, un lápiz color azul. Estos lápices color azul se pueden conseguir en las tiendas de arte. Y comentábamos que el lápiz azul se puede utilizar ya que la máquina de impresión no registra el color azul. Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos trazar primero un boceto previo. Y después encima de ese podemos trazar con lápiz o entintar. Y esto hace que podamos borrar el color azul sin necesidad, bueno, más bien ya de manera digital y sin necesidad de usar un borrador o una goma para realizarlo. Entonces podemos dejar el color azul en el fondo y simplemente la máquina, la computadora o la máquina de impresión únicamente va a captar el color negro de la tinta. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a vaciar la información del layout ya en la página original. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar un poco ayuda de reglas y escuadra para dibujar la puerta. De hecho, bueno, puedo irla haciendo de manera a pulso. Pero ya a la hora de definirla, sí voy a usar la regla. Entonces, bueno, aquí tenemos la puerta que mencionaba el guión. Vamos más o menos a hacer algunos trazos. Después tenemos la otra toma, que es un poco en semipicada. Aquí, bueno, a pesar de que voy a necesitar ayuda de las escuadras y de las reglas para dibujar esta perspectiva, pero la podemos primero marcar, así como la marcamos anteriormente, de manera intuitiva, ya después con las reglas ya corregiremos las líneas que no estén bien correctas. Aquí podemos bocetar rápidamente. Digamos que este es un primer nivel de boceto que nos va a sugerir los espacios en los que van a aparecer los personajes. Aquí recordamos que este personaje del custodio está un poco, lo agarraron de sorpresa. Al final vamos a darle un poco más esa apariencia, ya en los rasgos faciales, etcétera. Solo vamos a dibujar las puras estructuras de los personajes que van a aparecer en la escena. Y ya en un siguiente nivel de boceto o nivel de trazo, vamos a comenzar a definir un poco más estos personajes. Digamos que este es mi método ahí, y a lo mejor algunos autores que se saltan esta parte, habrá otros autores que hacen primero los fondos y luego empiezan a dibujar los personajes. Digo, eso ya es como a opción del autor y cómo se sienta el autor más cómodo. Aquí, bueno, es el personaje recibiendo el impacto de la bala. También me imagino que este personaje pueda salir un poco. Y bueno, de hecho, bueno, voy a dejar hasta aquí la parte del trazo tradicional, ya que también vamos a ver que en la computadora podemos trazar una página de cómic desde cero, ya con los márgenes. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a hacer la mitad de la página en tradicional y la mitad de la página en digital. Entonces, digamos que de aquí hacia arriba va a ser con una técnica tradicional, con lápices, con tintas, con pinceles, con algunos estilógrafos o rapidógrafos, que también así se les conoce. Y la segunda mitad del cómic, que sería esta otra mitad, la voy a hacer completamente digital,
para que, bueno, ya ustedes escojan la opción que más les parezca cómoda. Y sobre todo dar opciones de técnicas con las que se puede hacer una novela gráfica. Ahorita voy a hacer un corte y vamos a seguir con el trazo con lápices para ver cómo va avanzando esta página.